Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida tendrá sobre él. En esta mañana, amigo, hemos venido con el único propósito de proclamar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque en los últimos días el Señor enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar su bendita palabra. Perdido, hoy te pido por ella, perdona sus pecados, borre sus pecados, ella está, se ha arrepentido de sus pecados. Hoy te pido que tú tengas misericordia de ella, que traigas sanidad, que traigas salvación, que traiga libertad y fortaleza sobre su vida. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos salvación, libertad sobre su vida. Señor, damos la gloria al Señor en esta mañana. Querido amigo, querida amiga, donde quiera que estés en esta oportunidad, hemos venido para anunciarte un mensaje de vida, un mensaje de salvación, un mensaje de arrepentimiento. Estamos en este lugar para decirte de que hay un Dios que cambia, hay un Dios que liberta, hay un Dios que transforma la vida del ser humano. Estamos en este lugar, querido amigo, para hablarte un momento acerca de la palabra del Señor. La pregunta más importante en la vida es: ¿a dónde irás tú el día cuando mueras? ¿El cielo o el infierno? Aunque alguien sea una buena persona, esto no significa que vaya al cielo cuando muera. Nadie puede ir al cielo por ser una buena persona, porque la Biblia dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ninguna persona es buena ante los ojos de Dios, porque la Biblia dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo ha pecado. No hay quien entienda. No hay quien haga lo bueno. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías que si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia, todo el mundo ha pecado. La palabra de Dios dice que el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte.
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amigo, amiga, joven, señorita, señor, señora, cuando tú mueras, ¿en dónde pasarás la eternidad? La Biblia dice que después de la muerte hay un juicio. Quizás estás pensando, ¿qué le pasa a una persona después de la muerte? Pues la Biblia dice que hay un juicio, y que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Este juicio significa separación de Dios por toda la eternidad. ¿Por qué estará separado de la persona de Dios para siempre? Porque sus pecados no han sido perdonados y su nombre no se ha hallado en el libro de la vida. Y dice la Biblia que el que no fue hallado escrito su nombre en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigo, amiga, ¿está tu nombre escrito en el libro de la vida? Si no, pues hoy es una buena oportunidad para que tú te arrepientas de todos tus pecados. La Biblia dice que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para pagar la deuda de tus pecados. La Biblia dice en el libro de Isaías 53:6 que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La Biblia dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su único Hijo al mundo para que vivamos por él. La Biblia nos enseña que es la voluntad de Dios que todas las personas sean salvas, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios es paciente. Él no quiere de que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy quiero invitarte, querido amigo, para que te acerques a Dios. Tú que vives en el pecado, tú que vives desordenadamente, hoy el Señor quiere que te arrepientas de todos tus pecados. Él dice su palabra, vení luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Hoy el Señor quiere que admites que has pecado. Amigo, admite ante Dios con todo tu corazón que eres un pecador y que tus buenas obras no te pueden llevar al cielo. Porque dice la Biblia que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, el hombre es justificado por la sangre de Jesucristo. Porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es un regalo que Cristo quiere darte. Por lo tanto, en esta mañana, arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepentimiento verdadero es cuando una persona cambia su forma de pensar para con Dios, en una actitud de corazón. Arrepentimiento verdadero produce una manera nueva de vivir. Hoy el Señor quiere que te arrepientas y que te pongas a cuentas con Él. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En esta mañana el Señor te está llamando, ven a Él. En Él está la vida, en Él está la salvación. Amigo, tú que me escuchas, hoy quiero decirte que solo Cristo salva, solo Cristo liberta, solo Cristo cambia, porque solo Él murió y resucitó entre los muertos. Él vive, por cuanto Él vive, vosotros también viviréis, dice su palabra. Hay vida en Jesucristo, hay vida en Jesucristo.